trabajar las de abajo. Para eso, lo único que vamos a usar es nuestra sierra. Montará. Estas están. Ya tenemos la primera. Y vamos por la segunda, que está súper, súper grande. Bueno, en este caso, si queremos emprolijar un poco, tenemos nuestra hacha. Listo. Y acá no tenemos otra varita más. Y bueno, acá ya tenemos nuestras tres varitas para trabajar. Sierra Montaraz. Se las vamos a dejar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un lavamanos para la cara, para las manos, en el campamento, así que espero que les sirva este video, que los puedan usar y les quede en práctica, ¿ok? Sierra, hachita y cuchillo, gente, vamos arriba. Esta medida más o menos, vamos a hacer los otros parecidos. Tenemos tres varas, vamos a atarlas al medio ahora acá y después las vamos a usar para armar un lavatorio. Tenemos los tres palos, vamos a la parte más fina para abajo. Bien, vamos a hacerle punta. Bien, ahora lo que nos queda hacer, gente, es abrirlo a los tres, más o menos ahí. Lavados un poquito ahí los tres, como ustedes lo ven ahí. ¿Ven de esa forma ahí? Súper práctica. Ahí tenemos. Y ahora un poco de piola y un poco de nylon. Lo que nos queda hacer es abrir el nylon de un lado. Siempre es bueno salir con algo de una bolsa, algún nylon. Se puede usar para muchas cosas en un campamento. Muy, muy, muy bueno. Vamos a ver si nos da para usarlo así. Dejamos la punta hacia abajo. Dentro de aquí, acá. Vamos acá. Vamos acá. Nos queda súper bien. Capaz que ya van entendiendo la idea. Y ahora lo que nos queda es simplemente atar las puntas y ahí nos estaría quedando, ¿okay? Así que miren lo que vamos a hacer, ahí lo probamos, sabemos que está bien. Lo que nos queda hacer es hacer un pequeño corte así en el medio. Vamos a la piola aquí
y ahora simplemente vamos a cortar unos trozos de piola, y pueden ver ahí, vamos a cortar tres trozos para cortar las puntas de nuestro lavatorio y ahí estamos terminando. Bueno, gente, vamos a atarlo. Ya estoy filmando. A la otra punta. Lo estiramos un poquito, lo dejamos acá un poquito y simplemente nos queda atar y tenemos nuestra palangana. Ahora la vamos a llenar de agua y luego la vamos a usar. ¿Cómo la ven ahí? Bueno, y ahí vamos a llenarla. Muy bien, usamos la trapera.